¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista y columnista de negocios. Me da mucho gusto tenerlos aquí porque hoy voy a hablar con el presidente de Novartis aquí en México. Él nos va a hablar de qué están haciendo en el sector farmacéutico para enfrentar pues todo este tema de la pandemia y la crisis. También voy a hablar con Lore Villarreal, ella es directora de reputación ahí en Coca-Cola, esta compañía de bebidas que, pues ustedes saben, tienen una trayectoria y tiene, bueno, toda una expertise en temas de comunicación. Va a estar entonces aquí Novartis, Coca-Cola, pero no solo eso, también va a estar con nosotros, ya saben, analista senior del Banco B por Más, Marisol Huerta, con el resumen del mercado, y Alma Beltrán, hablando de reputación y comunicación corporativa, ella de Links Comunicación. Y por si fuera poco, Margarita Jasso, la editora del periódico 24 Horas del área de negocios, va a estar aquí comentándonos sobre lo que es la banca. Bueno, tiene un tema interesante justo adaptándose a esta coyuntura. ¿Qué les parece si vamos a la tendencia de negocios de este jueves 14 de mayo? Es tendencia que Nintendo está informando del lanzamiento de Paper Mario de Origami King. Este es un proyecto que saldrá el 17 de julio para Nintendo Switch. El fontanero de los videojuegos, pues, tendrá mucho vínculo ahora con el arte de la papiroflexia japonesa y el origami, y serán junto con él protagonistas de este juego. Los primeros compradores podrán descargar el título por anticipado a partir del Nintendo eShop. Esta es la tendencia de los negocios. Saludo con mucho gusto a Renata Mata, que ya nos saluda, Magu Jasso, Mari Romero, Mari Valencia y a los demás que se están agregando. Les recuerdo, hoy Novartis, Coca-Cola y expertas importantes, cada una en su área. Vámonos rápido a cuál es la noticia de negocios de este día. En abril, las ventas de tiendas iguales de Lantad, que es la que reúne, es una asociación que reúne a todas las tiendas de autoservicio departamentales y especializadas, por ejemplo, como los Oxxo, pues está reportando una caída de 22.9% a tiendas iguales en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. Fíjense, a tiendas totales, ¿cuál es la diferencia de tiendas iguales y a tiendas totales? Las tiendas totales representan toda la facturación de las tiendas de autoservicio. Cuando se habla de tiendas iguales, es que solo se toma una misma cantidad de tiendas para que se evite el efecto de que por más tiendas que abras, aumenta más tu facturación. Entonces, es un término más comparativo, es un indicador más comparativo, las tiendas iguales, que también se le llama justo así como un indicador comparable, pues está cayendo 22%. Y a tiendas totales, Lantad está reportando una baja de 19.9% este abril con respecto al mismo mes del año anterior. Pues difícil la situación y vámonos rápido al resumen de las noticias de negocios de este jueves 14 de mayo. Six Flags está informando que implementará un innovador sistema de reservaciones para volver de forma segura a la diversión y evitar multitudes. Dice en un tuit, nuestro sistema se activará en cuanto anunciemos la fecha de reapertura. Infórmate en la página de sixflags.com.mx. Fíjense, en cumplimiento con las medidas de sana distancia, dice la página de Six Flags, y las recomendaciones de las autoridades de salud, estableceremos límites de capacidad para cada uno de nuestros parques. Sin un sistema de reservaciones existe el riesgo de que se presenten más visitantes de los que podamos recibir. Esto dice Six Flags. Comex, una marca de PPG, está diciendo que se suma a la causa para combatir el COVID y está acompañando las acciones del gobierno y entregando a la Secretaría de Salud del Estado de México 5.000 cubrebocas, 10.000 mascarillas y 7.500 litros de solución desinfectante.
La Bolsa Mexicana de Valores convocará asamblea para la designación del presidente de su consejo de administración. Propondrá a Marcos Martínez Gavica. Él ha sido, entre otros cargos, también el presidente de Grupo Financiero Santander México. Ha sido presidente de la Asociación de Bancos de México. Él es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana. Y bueno, se está convocando la asamblea, la bolsa, para designarlo como el próximo presidente en sustitución, desgraciadamente, por la muerte de Jaime Ruiz Sacristán, el ex presidente, el fallecido presidente del consejo de este organismo. Little César entregará 250 mil rebanadas de pizza a instituciones de primera como respuesta a esta pandemia. Durante las próximas semanas, esta compañía va a estar en más de 150 instituciones de primera para dar respuesta, pues, a toda esta situación. Natura acelera la integración de Avon en medio del COVID. Natura está diciendo que registró un aumento de sus ingresos en el primer trimestre de 2020 con una fuerte aceleración en el proceso de digitalización en las últimas semanas en medio de la rápida adaptación de la compañía, a los impactos globales sin precedentes de la pandemia. El Sistema Internacional de Cotizaciones reporta alta actividad a pesar del entorno de volatilidad en los mercados. De enero a abril se listaron 101 valores, de los cuales 53 fueron acciones y 48 ETFs. Pues es un gran outlet, dicen las bolsas a nivel global, nos decía ayer el director de la Escuela Bolsa de Valores. Este trimestre, quiero decirles que AVI completa la adquisición de Allergan, se conforma una compañía biofarmacéutica con una posición de liderazgo en áreas terapéuticas clave, tales como inmunología, oncología hematológica, neurociencias y estéticas. Pues muy bien, este es el resumen, ¿qué les parece?, de las noticias más importantes de negocios de este jueves 14 de mayo. Ahora sí ya está conmigo Lore Villarreal de Coca-Cola. ¿Qué les parece si vamos a nuestra entrevista? Pues quiero presentarles a una directiva de Coca-Cola que tiene mucha experiencia en temas de comunicación, ha estado a cargo del área justo de comunicación, ahora ya es la directora de reputación corporativa de Coca-Cola de México y la saludo con mucho gusto. Lore, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de las redes y nos ven también. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, pues gracias a ti Lore por estar aquí. Platícame un poco qué está pasando con Coca-Cola, qué está haciendo en medio de esta crisis, cómo lo están viviendo como corporativo. Empecemos por ahí Lore, ¿qué está pasando en Coca y cómo lo están viviendo? Gracias, Miguel. Pues mira, primero destacar que como todo, la prioridad es cuidar a toda la gente, a que nos cuidemos entre todos y sobre todo cuidar también a la fuerza de ventas del sistema Coca-Cola, que es la que está allá afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque somos considerados un servicio esencial, porque proveemos de hidratación a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prioridad es que estemos todos sanos, que estén ellos sanos y que nos sigamos cuidando entre todos. Habiendo dicho eso, lo que estamos haciendo, además de, como te decía, proveer de hidratación a la sociedad, pues nuestro mantra siempre ha sido unirnos, ¿no? Siempre unirnos con el gobierno, unirnos con empresas privadas, unirnos con la sociedad civil, porque pues siempre consideramos que unidos hacemos la fuerza y así es como tendremos un mayor impacto en la sociedad mexicana. En este caso, me gustaría platicarte de la alianza que hicimos con la Cruz Roja Mexicana, en donde hoy la verdad es que te tengo una noticia ahora sí que de exclusiva saliendito del horno, porque recientemente a las 11 de la mañana el día de hoy se inauguró la extensión que el Hospital INER está creando justamente para tener la capacidad de atender a más pacientes, o sea, es decir, el hospital provisional. Este hospital provisional fue instalado por la Cruz Roja Mexicana en las instalaciones del INER, y esto hará que se aumente su capacidad en un 50% más, lo cual es una buenísima noticia. Nosotros fuimos parte de este donativo que dimos a la Cruz Roja y parte de este donativo se está destinando a este apoyo específicamente.
En ese sentido, nuestra relación con la y nuestra alianza, más bien, sí, nuestra historia con la Cruz Roja, perdón, viene de muchos años atrás, yo te diría desde 1997 que se fundó lo que es Fundación Coca-Cola en México, y siempre hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Un ejemplo es cuando fue el sismo, nosotros de hecho en junio del 2018 pusimos la primera piedra para montar una escuela de capacitación para las enfermeras, que de hecho se iba a inaugurar ahora en abril, por las mismas circunstancias lo estamos posponiendo, pero además de ello, desde que empezó esta contingencia, al primer aliado que le hablamos fue a la Cruz Roja para ver cómo podíamos apoyar y cómo nos podíamos sumar. Entonces es que dijimos, bueno, estábamos en la etapa de difundir las medidas de protección. Entonces, a través de toda la red de voluntarios, se llevaron mensajes a la población para comunicar los mensajes del gobierno en materia de prevención. En este sentido, mantener la sana distancia, el uso de gel antibacterial, cómo es el correcto uso del cubrebocas y demás. Y en este sentido fueron beneficiados alrededor de más de 50.000 personas diarias y 40.000 voluntarios, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ahí empezó el impacto que empezamos a tener nosotros. Posteriormente, como fue avanzando la contingencia y las diferentes etapas, ahora hicimos un donativo también fuerte para la cuestión de apoyo en producto sanitario y equipo de asistencia médica. Por mencionarte algunos datos, dimos 100.000 mascarillas, 100.000 pares de guantes, casi 400 galones de alcohol en gel, más de 12.500 trajes y 90 cápsulas camilla, que estas cápsulas camilla justamente son las que se estarán utilizando ahora en la extensión del hospital, del hospital provisional en el INER. Entonces, bueno, esas son algunas de las acciones que estamos haciendo, Miguel, pero como siempre, la prioridad, como te digo, es cuidarnos, cuidar a la gente y que sigamos sanos, ¿no? Muy bien. Oye, Lore, vi en algunos tweets, tú que eres muy activa en el Twitter, vi que pues la comunicación han tenido pues un alza estas videoconferencias. ¿Qué podrías apoyarnos tú desde Coca-Cola, que tienen pues todo expertise en tema de comunicación, estrategias, marketing? ¿Cómo está viviendo esto la compañía? ¿Qué les recomiendas a las empresas, a los directivos? ¿Es momento de comunicar más? ¿Cómo actuar de manera interna y también de manera externa? Sí, mira, nosotros te podemos contar que la tecnología siempre ha sido nuestra amiga en ese sentido y desde antes como decíamos, pre-COVID, nosotros en la compañía y en el sistema Coca-Cola tenemos facilidades para trabajar desde casa dependiendo las diferentes circunstancias. En este caso, pues evidentemente lo que hicimos fue hacer uso mayor, obviamente, de esta tecnología, pero como bien lo mencionas, es súper importante el tema de la comunicación. Ahorita más que nunca es mucho mayor relevante que siempre estemos en contacto e informados a todos los niveles de todas las acciones que están pasando para el bienestar, ¿no? Y para la continuidad del negocio. Desde nuestra parte, yo te puedo decir que todos los días de que empezó esta contingencia estamos teniendo una videollamada con nuestra presidenta de la Unidad de México, Galia Molinas. Todos los días nos conectamos, entonces eso la verdad es que ha servido muchísimo. Y vemos diferentes temas, desde temas de negocio, temas de bienestar, temas hasta de relajación, cómo estamos viendo el panorama, la importancia de cuidarnos, ¿no? Entonces la verdad es que ha sido muy, muy benéfico. La gente se siente acompañada, la gente se siente al mismo tiempo también escuchada y es vital mantener la comunicación a todo nivel. Y esa es una de las buenas prácticas que yo recomendaría que si no lo están haciendo algunas empresas, es una buena práctica que recomendaría hacer. Y lo mismo externamente. Sí te puedo decir que a nivel externo nosotros no estuvimos comunicando al principio por diseño. ¿Por qué? Porque estábamos 100% enfocados en hacer. En qué papel teníamos que jugar, cómo apoyar a la sociedad, cómo distribuir nuestros productos, cómo seguir formando alianzas, no solo con la Cruz Roja, sino cómo aliarnos con otras empresas para generar un mayor impacto en la sociedad. Entonces, al principio estuvimos muy enfocados en hacer, y bueno, ya que estamos en otra etapa en donde ya se están viendo los resultados de todo lo que estuvimos planeando y ejecutando al principio, ahora sí estamos diciéndoles a la sociedad, porque ellos mismos nos los demandan, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo, Coca-Cola? Bueno, pues estamos haciendo muchísimas cosas y aquí yo los invitaría, por favor, a que se metan a nuestra página de internet y ahí puedan ver directamente todas las acciones y también cómo se pueden sumar a las acciones que estamos haciendo. Muy bien, permíteme saludar, Lore, a
María Redondo, que nos está saludando, a Lili Barragán, a Daniel San, a Miros Luna, Verónica Reynolds, José Luis Medina, Jacker Hernández, Roberto Carrera. Gabriela Medina nos dice, lista para la información. Buenas tardes, pues un gusto a todos y estoy hablando con una experta en comunicación corporativa y reputación que es Lore Villarreal. Ella me habla de la tecnología, cómo está ayudando dentro de Coca-Cola. Si nos pudieras estructurar, Lore, ¿qué viene para Coca-Cola en comunicación, en estrategia? ¿Cómo ven esta situación y cuál es la filosofía que tienen dentro de la compañía para enfrentar esto? ¿Cuál sería? Mira, yo creo que por supuesto seguir las recomendaciones de las autoridades, estamos muy, muy alineados a seguir lo que ellos digan justamente para tratar de contener en la medida de lo posible esto. Pero como te decía, la prioridad hoy es seguir proveyendo de hidratación a la gente, por supuesto, seguir cuidando a la gente. Estamos viendo esto conforme lo estamos viviendo todos, ¿no? Tratando de mantener el negocio, sin embargo, hoy la relevancia es cuidar a la gente, cuidar a la fuerza de ventas y, por supuesto, seguir manteniendo de hidratación a las personas, ¿no? Yo lo que les recomendaría es, y más que nada, perdón, es nuestro más profundo y sincero agradecimiento a esa fuerza de ventas que está allá afuera y también a toda la gente y los profesionales de la salud que son los que verdaderamente están llevando este barco, ¿no? Entonces, yo te diría desde Coca-Cola, estaremos aquí apoyando, porque es lo que nos toca, es nuestra responsabilidad y que se sumen a nuestros esfuerzos que estamos haciendo y por supuesto, si tienen también ideas de cómo podemos apoyar y o si les hace falta hidratación, por favor que a través de nuestras redes sociales también nos busquen, nos escriban y con todo gusto haremos haremos todo lo que esté en nuestras manos para seguir apoyando. También quisiera preguntarte, Lore, ¿cómo ves el entorno económico, el entorno en el país? ¿Qué acciones tú recomendarías para pues, enfrentarlo desde dentro, no solo de una gran compañía como ustedes, sino a los pequeños empresarios, a los dueños de las tienditas, que el refresco, las bebidas representa pues, bueno, un porcentaje muy importante de sus ventas? ¿Qué les dirías en cuanto a estrategia de negocios? ¿Qué se podría hacer y cómo ves tú el entorno? Qué bueno que lo mencionas, porque justamente acabamos de lanzar también esta semana una alianza que hicimos con varias empresas en donde estamos apoyando al tendero a que cuide su tienda. Esta campaña se llama Mi Tienda Segura. ¿Y qué quiere decir? Que estamos apoyando para que no cierren los changarros, para que no cierren los tenderos, para que no cierren las tienditas y les estamos dando apoyo desde y capacitación en cómo acomodar mejor su tienda, cómo tener mayor medidas de higiene, cómo los estamos apoyando también a través de mamparas, de protección, ¿no? Para que la gente, y aquí sí la solidaridad del mismo mexicano que nos caracteriza, ¿no? Que sigamos apoyando el comercio local. Entonces, nosotros desde antes y siempre nos hemos caracterizado por apoyar al canal tradicional, al canal tradicional con diferentes medidas, hablando específicamente de lo que estamos haciendo ahora. Es una medida que estamos implementando para apoyarlos a que no cierren, a que abran sus tiendas. Y aquí la verdad es que yo invitaría de verdad al mexicano a que sigamos apoyando al comercio local. Nosotros haremos nuestra parte correspondiente. Muy bien, saludo a Aranza Lorences, que dice, muy interesante, sigamos generando entre todos acciones y cambios positivos. Ash Andraka, que nos dice que muy interesante. Moni, felicidades por el programa, nombre, un gustazo. Y Coca-Cola, Lore, no me dejarás mentir, el marketing es uno de sus fuertes. ¿Invertir o no en marketing durante este periodo de pandemia? ¿Cómo tener una buena estrategia de marketing? ¿Cómo comunicar correctamente y seleccionar los canales? ¿Qué pincelada nos puedes dar de tu conocimiento dentro de Coca-Cola que le puede ayudar a nuestro auditorio y a las empresas que nos están viendo? Gracias. Creo que la respuesta está en qué tipo de marketing hay que hacer, ¿no? Y más en estas circunstancias. De nuestra parte, sí te puedo decir que cuando empezó esta contingencia, por supuesto que como marca tenemos la responsabilidad de comunicarnos con nuestros consumidores. Y lo que hicimos fue, primero, una campaña justo que entiendo que se está mostrando, es la importancia de mantenernos separados, ¿no? De mantener la sana distancia. Entonces, apoyando todos los mensajes, de estornudar en el codo, de no saludar, de quedarte en casa si puedes. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como marca. Entonces, ese músculo que tenemos nosotros, en donde sí nos caracteriza,
cómo lo utilizábamos para el bien de la sociedad mexicana, y es por ello que yo te diría la respuesta es, depende qué tipo de marketing. Nosotros lo que hicimos fue utilizar nuestro músculo para difundir los mensajes de prevención ante la sociedad. Muy bien, o sea, este enfoque en la sociedad, este enfoque en las personas es, creo, pues algo interesante de lo que me comentas. También creo que para finalizar, Lore, ¿me puedes hacer un conteo como breve de entonces qué acciones? Ya me mencionaste algunos programas de lo que están haciendo. Platícame como un resumen de lo que están haciendo y qué viene para Coca-Cola aquí en México. Mira, en resumen, por supuesto, estamos aliados con la Cruz Roja Mexicana, siempre ha sido nuestro aliado, seguiremos apoyando a través de productos sanitarios y equipo médico. Estamos también a través de nuestra planta de reciclaje que tú conoces, PetStar, que es la planta de reciclaje más grande de grado alimenticio a nivel mundial. Estaremos donando caretas de PET específicamente para que sean entregadas a personal médico, así como a nuestra fuerza de ventas y tenderos en el país. Asimismo, también tenemos alianzas con diferentes empresas. En este caso, te puedo mencionar una, que es la que hicimos con Tequila Cuervo, en donde ellos produjeron solución hidroalcohólica y nosotros con nuestros socios embotelladores, hicimos la recolección y la entrega también, primeramente a la Cruz Roja, a la Fundación IMSS, etcétera. Además de ello, te digo, acabamos de lanzar lo que es Tienda Segura, en donde nos aliamos con empresas como PepsiCo, como Mars, como Kellogg's, con la Concanaco y la Coparmex, en protección del canal tradicional, y seguiremos apoyando. Lo que viene para Coca-Cola es seguir apoyando, seguir lo que nos toca, ¿no?, con la responsabilidad y con el pueblo mexicano. Muy bien, pues te mandan saludos, dice Carlos Alberto Sánchez. ¿Dónde podemos y ver y seguir las acciones que han hecho? ¿Hay alguna página? Y también nos dice María Arredondo, sigamos generando acciones en beneficio de todos, cuidemos nuestra economía, los ingresos desde casa. Y Renata Mata también nos manda saludos. ¿Qué les dirías? ¿En qué página podemos ver esto, Lore? Gracias. La pueden ver en coca-colamexico.com.mx. Ahí están todas las acciones y pueden ver lo que estamos haciendo, así como sumarse también a las diferentes causas. coca-colamexico.com.mx, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @somoscocacola, y en Facebook también, Somos Coca-Cola. Perfecto. Pues Lore Villarreal, directora de reputación corporativa ahí en Coca-Cola, te agradezco mucho que me hayas tomado esta llamada, que podamos informar sobre el panorama y que nos des incluso algunos consejos. Que tengas muy buena tarde, Lore, y muchas gracias de nuevo. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti por el espacio, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y aquí seguiremos. Muy bien, hasta la próxima. Pues ya escucharon ustedes, amigos, todo este tema. Coca-Cola, una de las compañías que está muy activa en el tema de marketing, estrategias, es una de las empresas con mayor crecimiento en los últimos años, está en todos los países, pues ya nos está dando consejos, estrategias. Creo que parte de lo que yo veo muy rescatable dentro de lo mucho que nos dice es este enfoque en cómo ayudar desde tu plataforma, desde tu compañía a otros. Creo que pues esto es muy interesante lo que nos está diciendo Lore Villarreal ahí desde Coca-Cola. Permítanme decir que el entorno pues no solo está cambiando. Antes de pasar a la entrevista ya con Novartis, quisiera comentarles que el entorno está cambiando y pues la situación está difícil. Ya está en este momento, están conectados conmigo Margarita Jasso. No sé si ella me escucha. Hola, Mago, muy buenas tardes. Vamos a tener una sección sobre banca empresarial, sobre Afores. Bueno, Mago es editora de la sección negocios en el periódico 24 Horas. Hola, muy buenas tardes, Mago, ¿me escuchas? Está aquí en línea conmigo, no sé si me escuche. En un momento más les informaré para pasar a... Perdón, es que tenía el micrófono silenciado. Margarita, muy buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? No, creo que no, el audio está un poco complicado. Bueno, estamos por aquí. Aquí ya, está. Creo que ya me escuchas, ¿no? Listo. Pues permíteme, déjame abrir tu sección y regreso contigo, Mago. Gracias. Ya está conmigo Margarita Jasso.
se las presenté y ella nos tiene un tema interesante. ¿Cómo estás, Mago? Muy buenas tardes y adelante con tu reporte. Hola Miguel, muy buenas tardes. Pues gracias una vez más por estar contigo y tu auditorio y en esta ocasión pues hablar de un tema que pareciera técnico pero que nos atañe a todos, que es el movimiento de tasas de interés del Banco de México. Se anunció apenas hace menos de una hora que en esta ocasión de su política monetaria decidió recortar en 50 puntos base su tasa de interés de referencia, que te cuento que es la tasa que utilizan todos los bancos, como su nombre lo indica, de referencia para colocar su tasa de interés que nos cobran a los usuarios en diferentes productos financieros. Esta tasa se ubica ahorita en 5.50%, ya con el recorte, significa su menor nivel desde diciembre del 2016 y es la cuarta ocasión en el año que pues la baja, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones de inflación, que ahorita está por debajo de la meta del 3%, y te cuento que aparecería técnico, pero nos atañe a todos, porque ¿qué significa que Banco de México reduzca la tasa de interés? Es que se van a abaratar, o la idea es que se abaraten los créditos para los usuarios, sobre todo aquellos a tasa variable. Es decir, cuando tú vas al banco y contratas un nuevo crédito, sea automotriz, sea personal, de nómina, tarjetas de crédito, una de las condiciones, como lo hablábamos la semana pasada, que tienes que tomar en cuenta es cuánto te van a cobrar en la tasa de interés mensual y en la tasa de interés anual. Y entonces tienes que fijarte si va a ser una tasa de interés fija o una tasa de interés variable. Te cuento que al menos en el caso de las tarjetas de crédito, más del 80% de estos productos están contratados a tasa variable. Es decir, que todas las condiciones económicas y decisiones del Banco de México en su tasa de interés de referencia se van a ver influenciadas a la baja o a la alza. En este caso, en este año, bajo estas condiciones económicas, ha ido disminuyendo el costo de este crédito. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Pues de entrada suelen ser más baratos, pero ojo, no quiere decir que porque el Banco de México bajó 50 puntos base, es lo que el banco me va a disminuir a mí el 50% de mi interés, sería buenísimo, ¿no? Pero cada banco decide cuánto puede margen de maniobra disminuir el costo de esta tasa y, por supuesto, ofrecer un menor interés al usuario. Sobre todo también cuando tú vas a solicitar un nuevo crédito, las condiciones pueden ser más benéficas. Como en todo, Miguel, hay quienes ganan y hay quienes pierden. En el caso de los inversionistas y de los ahorradores, que también sus productos juegan respecto a las tasas de interés, pues no, para ellos no es tan benéfico una tasa de interés barata porque evidentemente impacta en los rendimientos y hay menos ahorro, ¿no? Pero en el caso de los créditos que nosotros solicitamos, pues sí pueden impactar a la baja. Y una de las recomendaciones, y esto es bien importante dejarlo claro, es que si ahorita están las condiciones de una baja de tasas, lo que podría ayudarte es que liquides, si es que puedes, porque sé que las condiciones económicas están complicadas, que liquides tu deuda con el banco o por lo menos le des una buen pago, por ejemplo, al pago de tarjeta de crédito de tu deuda para que te ayude esta tasa, que te van a cobrar menos y puedas tratar de liquidar los pasivos que tengas con el banco. Entonces, todos estos elementos sí tenemos que tomarlos en cuenta como usuarios porque son los que van a jugar a favor o en contra cuando uno solicita un crédito. Y también ahorita hablamos de las tarjetas, pero te cuento que en los créditos hipotecarios, ahí al revés, la mayoría que están ofreciendo es a tasa fija. Entonces, ahí, aunque el Banco de México aumente o baje su tasa, pues no nos afecta porque cuando tú contrataste tu crédito, lo contrataste a una tasa que nunca va a cambiar, al menos en el tiempo de la vida del crédito. Para los créditos personales, también la mayoría son a tasa fija y en el caso de los autos, para créditos automotrices, ahí varía mucho según el banco, las condiciones que te ofrece a una tasa variable o tasa fija, Miguel. Perfecto. Margarita Jasso, editora de negocios del diario 24 horas. Muchísimas gracias por esta cápsula y bueno, nosotros nos pasamos a nuestra siguiente entrevista. Amiga, gracias por estarnos acompañando siempre con información de mucho valor. Muchas gracias, Miguel, y pues nos estaremos escuchando el próximo jueves con otros temas de interés.
Perfecto, un abrazo fuerte. Vámonos, amigos. Hasta luego. Hasta luego. A la próxima entrevista con el presidente de Novartis México. Ya está conmigo aquí en la línea Fernando Cruz, quien me da mucho gusto saludarlo. Bueno, un directivo de mucha trayectoria ya en el campo farmacéutico, es ahora presidente de Novartis aquí en México. Muy buenas tardes, Fernando, me da mucho gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Miguel. Encantado de estar contigo y con todo el auditorio que nos escucha. Muy buena tarde. Oye, pues, me da mucho gusto presentarte y sobre todo, quisiera preguntar, ¿qué está haciendo Novartis? Estamos en una situación crítica, tanto económica como de salud. Una farmacéutica como ustedes, de trayectoria, con presencia a nivel internacional. Pues primero, ¿cómo lo están viendo? Y también, ¿qué están haciendo, Fer? Gracias, Miguel. Con mucho gusto. Mira, nosotros tenemos la ventaja de, a ver, siendo una compañía con presencia global, hemos tenido la ventaja de aprender de la experiencia de nuestras filiales que lo vivieron con más anticipación que nosotros. Este virus, como todos sabemos, comenzó en China y fue esparciéndose en el mundo, así que con distintas experiencias. Así que nosotros pudimos aprender de nuestras filiales de China, de filiales como la de Italia y como la de España y algunas otras. Y en base a eso, nosotros estamos enfrentando esta epidemia, primero con mucha solidaridad, con mucha empatía, habría que decir eso, y luego lo hemos dividido como en varios bloques, si me dejas ponerlo así. El primero tiene que ver con la preservación de la salud de nuestros asociados, de las personas que colaboran con nosotros, de sus familias y en esa medida de la comunidad en la que tenemos presencia. Y por eso nosotros optamos temprano en la epidemia, en el caso puntual de México, de pedirle a nuestros asociados que trabajaran desde casa. La segunda semana de marzo aproximadamente nosotros tomamos esta decisión, cancelamos además reuniones en donde hubiera más de 50 personas, con eso me refiero a congresos, este tipo de reuniones. Los vuelos internacionales también decidimos ponerlos en stand-by desde ese momento y hasta nuevo aviso, medida que sigue. Y como te digo, el objetivo de esa medida fue preservar la salud de todos nosotros y coadyuvar a que el virus no se fuera propagando. De la mano de esto, Miguel, nosotros pusimos a disposición de nuestros asociados distintas herramientas, primero para fomentar su formación, que aprovechemos esta coyuntura para invertir en nosotros mismos, invertir en la gente que colabora con nosotros. Eso fue lo primero. Y también, digamos, rediseñamos las métricas con las que se mide el desempeño de cada una de las personas que trabaja con nosotros por obvias razones. No queremos que quien tiene un rol de ventas, por ejemplo, que tiene que estar predominantemente en la calle, viera sus ingresos afectados por esta situación. Y entonces activamos una serie de, o reconvertimos una serie de indicadores de performance. Eso por un lado. Por el otro lado, Miguel, nosotros hicimos un compromiso a nivel global de no despedir ningún asociado, ninguna persona que trabaja con nosotros como resultado de esta epidemia, lo cual de alguna manera manda una señal de certidumbre a todos los que colaboran con nosotros y fomenta que la gente siga trabajando de manera tranquila. Y una vez que tienes eso sólido, Miguel, viene otro bloque, que es el bloque de las inversiones. Nosotros, en el caso de México, hemos reiterado el plan de inversiones que ya teníamos en México. No va a haber alteración, no hay alteración al día de hoy de ese plan de inversiones, con lo cual estamos buscando preservar el empleo y luego contribuir de manera decidida a la recuperación económica de México. Y finalmente, el tercer bloque tiene que ver con nuestra dimensión social, en donde estamos haciendo una serie de donaciones, en el caso puntual de México, marcadamente una donación en efectivo que hicimos a través de la Fundación Mexicana para la Salud. Está haciendo un gran trabajo junto con el gobierno federal, concretamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para centralizar, coordinar los donativos que varias compañías estamos haciendo. Hicimos otro donativo de medicamento, de hidroxicloroquina, para el tratamiento del COVID-19, que en algunos estudios clínicos en otras partes del mundo ha demostrado eficacia para tratar el virus. Y puntualmente son esas dos intervenciones, más otros donativos que todavía estamos viendo cómo vamos a operar, Miguel.
Excelente. Oye, Fernando, varios datos muy importantes que yo quiero rescatar. A ver, lo primero es, mantienen sus inversiones. O sea, pese a todo, vemos compañías que pues no solo están recortando personal, están retrayendo. Novartis sigue invirtiendo. ¿Cuáles son los puntos que ustedes ven para mantener esto? ¿En qué van a seguir invirtiendo y qué van a hacer? Con mucho gusto. Mira, nosotros la inversión predominante en el caso de México la dedicamos a investigación clínica. Es en donde en los últimos años hemos invertido de manera intensiva. Novartis es una compañía en donde una buena parte de nuestra operación proviene de la innovación. Recordemos que a nivel global invertimos cerca del 20% de nuestra venta global solamente en investigación y desarrollo. Estoy hablando ahí de un equivalente de cerca de 9 mil millones de dólares. Nosotros queremos y hemos querido ya desde hace algún tiempo seguir trayendo más de esa inversión a México, porque la investigación clínica es una actividad con un multiplicador a la inversión muy noble, y además es un tipo de inversión que se puede echar a andar de manera acelerada, diferente tal vez a una inversión en manufactura o en infraestructura que tiene un periodo de incubación y de puesta en marcha más largo. En ese sentido, nosotros el año pasado comprometimos para 2019 y 2020 20 millones de dólares en investigación clínica. Son anuncios que hicimos en el Foro Económico Mundial de Davos y esos planes permanecen intactos, ¿no? El primer año, 2019, entregamos en tiempo y forma el recurso en esa inversión y para el segundo año esperamos hacerlo de la misma manera. Estamos invirtiendo también, Miguel, en un nuevo laboratorio de análisis de calidad, que es una actividad esencial, fundamental para las compañías como nosotros, que debemos de garantizar que los productos que llegan al país cumplan con las características de calidad, seguridad y eficacia de todos los medicamentos. Y el laboratorio que estamos construyendo en México tiene la particularidad de que va a tener alcance regional, es decir, no será un laboratorio que únicamente haga este testeo para los medicamentos que llegan a México, sino que también ofrecerá servicios a nuestras filiales y a algunos otros países de la región, lo cual no es un tema menor, Miguel, porque no hay un precedente de un laboratorio de calidad, de análisis, de aseguramiento de calidad del sector farmacéutico que tenga esta vocación regional. Y ahí estamos hablando de una inversión entre 10 y 14 millones de dólares a entregar este año. Ese laboratorio, si logramos transitar la ruta regulatoria de manera exitosa, estaría entrando en marcha hacia el segundo semestre de este año. Y el tercer eje en el que invertimos, pues es en nuestra gente, nuestro talento en México. En alguna conversación que tú ya habíamos tenido, tenemos un centro de servicios compartidos, centro de servicios globales, que son, para que la gente que nos escucha, son estos centros que ofrecen servicios de apoyo a la operación de cualquier compañía. Estoy hablando de servicios de contabilidad, de recursos humanos, de informática y tecnologías de la información, de finanzas, etcétera, ¿no? Y Novartis tiene solamente 5 de estos centros a nivel mundial y uno de ellos, Miguel, está instalado en la Ciudad de México, emplea en este momento a cerca de 600 personas. Y el plan que tenemos cuando lo lanzamos en 2015, este centro recién hoy cumple 5 años, era emplear justamente al final de 5 años a aproximadamente 1,000 personas, que supone duplicar la planta de personal que nosotros teníamos en México medida en 2015. Entonces ese es otro rubro en el que estamos invirtiendo de manera decidida y que marcha de acuerdo a calendario. No, oye, pues qué buena, mira, en particular como periodista que me toca entrevistar muchos sectores, voy viendo noticias de cómo está la situación. Ayer Lantar reportaba, bueno, caída en temas de consumo. Cuando tú me estás diciendo que están invirtiendo en estas áreas, qué bien, Fernando, la verdad, me da gusto por la economía, porque se mantiene, porque la inversión al final genera empleo, el empleo genera consumo. Y pues las familias mexicanas necesitan justo en este momento apoyo de compañías justo como Novartis que estén haciendo eso. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cómo Fernando Cruz al frente como presidente de esta compañía, cómo lo vive? ¿Te estás enfrentando un momento clave, pues no solo en el entorno nacional, sino para la compañía?
¿Cuáles son tus prioridades, Fernando? Me llama mucho la atención que estén haciendo este esfuerzo de no recortar personal. ¿Cómo te estás? ¿Cuáles son tus líneas estratégicas? ¿Y hacia dónde va la compañía? Gracias, Miguel. Mira, te diría que sin duda es un desafío importante, particularmente porque no hay precedente en la historia moderna de la humanidad del que podamos echar mano para entender cómo transitar. Al mismo tiempo es una oportunidad, como bien lo referías, para todos, no solamente para quienes ejercemos alguna posición de liderazgo, pero para todos, independientemente del rol que nos toque, para colaborar, para conjuntamente emprender los esfuerzos que sean necesarios para primero atender lo urgente que es la epidemia y luego, como bien referías, tratar de que esa recuperación sea en el menor tiempo posible. Entonces, primero, con ese sentido de la oportunidad, y te diría también que yo lo he vivido o lo he tratado de vivir con mucha empatía. Algo que veo y que me provoca un gran optimismo, Miguel, es que si tú revisas la forma en la que la sociedad en su conjunto y las empresas reaccionaban a crisis en el pasado, y pienso en este momento en la de 2008, pienso en la del 94, y podemos pensar en muchísimas, ¿no? Hasta en otras partes del mundo, me da la sensación que hay un sentimiento de colectividad, hay un sentimiento de empatía, de solidaridad, muy diferente. Las compañías comienzan a poner en el centro de sus prioridades, primero a sus colaboradores y luego a las comunidades, a la sociedad de las que forman parte, ¿no? Y ahí hay una serie, digamos, de trade-offs que se empiezan a hacer en términos de sacrificar en algún momento resultados de operación, resultados operativos, en beneficio de las personas, de las comunidades en las que estamos. Y ahí pienso también en los esfuerzos emprendidos por compañías grandes de pagar a tiempo a sus proveedores, por ejemplo, de no tener periodos de crédito muy, muy largos, justamente para poder reactivar la economía. Entonces, me parece que esa empatía, Miguel, es esencial. Me parece que el tema también de cuando me hablas a mí de mis prioridades, la generación o la continuación de una cultura corporativa que privilegie todo esto que yo te acabo de decir, para mí es central. Procurar la salud mental, de lo que de pronto escuchamos hablar de manera aislada, pero que me parece un tema central en las conversaciones de ahora, la salud mental de las personas que trabajan con nosotros y de las sociedades, porque al final del día, Miguel, el confinamiento nos supone un desafío a todos en cuanto a cómo manejamos el tiempo, la convivencia en nuestras casas. Habrás visto también que la forma de interactuar de las empresas con todas estas herramientas digitales requiere de un enorme nivel, como yo decía, de compasión, de empatía, porque tienes que entender que del otro lado de la línea puede haber gente con familias o familias extendidas o qué sé yo, mascotas, lo que cada quien le guste hacer. Y ahora está bien que de pronto hay estas interrupciones y del otro lado de las líneas ya no se las ve como algo que genera incomodidad. Entonces, para mí eso es esencial. Y lo otro, y con eso terminaría esta parte, te diría que es realmente tomar una posición como compañía de liderazgo, dar ese paso al frente como una compañía que está comprometida en colaborar a lograr justamente una recuperación económica acelerada y en el menor tiempo posible. Y para eso pues tenemos una serie de esfuerzos que reciente compartía y otros que estaremos liberando en los meses por venir. Muy bien, pues Fernando, solo me resta pedirte algún consejo para los directivos, dueños de negocio. ¿Qué consejo le das para enfrentar hoy la crisis? Tal vez enfocado más al sector de la salud, al farmacéutico, las farmacias, los médicos. ¿Qué les dirías tú como presidente de esta compañía farmacéutica y cómo algo práctico que tú le sugieras para enfrentar esta crisis? Gracias, Miguel. Mira, yo te diría que en mi experiencia, evidentemente es importante tener dirección, saber hacia dónde va uno a nivel de la compañía, pero también está bien no tener todas las respuestas. Yo hablaba hace unos minutos de esta situación sin precedentes. Entonces, sentirse cómodo con la ambigüedad está bien.
Está bien también, como yo te decía, no tener las respuestas para cada pregunta, abordar esto con mucha curiosidad, también con mucho pensamiento disruptivo, desde luego, pero en un proceso de co-creación con los equipos dentro de las compañías y también con otros actores de la sociedad con los que tal vez años atrás pensábamos que no teníamos puntos en común o pensábamos que no hacía sentido relacionarnos. Me parece que en este momento todo suma, todas las voces son relevantes, todos tienen algo que decir, sin importar el nivel jerárquico que tengan en las compañías. Y me parece que si abordamos lo que está por venir, lo que está sucediendo y lo que está por venir con ese modo de pensar colaborativo, con humildad, con empatía, con mucha ambición, desde luego, y con mucho de pensamiento disruptivo, entre todos podremos encontrar ir encontrando la mejor forma de transitar primero la crisis y luego la recuperación económica, que estoy seguro que si nos ponemos a sumar, como siempre lo hemos hecho en México, podremos salir adelante más fortalecidos, Miguel. Muy bien, pues Fernando Cruz, presidente de Novartis México, es un placer como siempre platicar. De verdad, te lo digo en serio, me da gusto de nuevo saludarte, platicar contigo otra vez y sobre todo pues tener estas noticias de inversiones que pues tanto hacen falta en estos momentos. Muchas gracias a ti, Miguel, por tenerme, siempre un gusto, y a cuidarse. A cuidarse. Pues que tengas muy buena tarde. Hasta la próxima, Fernando. Igualmente. Cuídate. Hasta luego. Pues ya lo escucharon ustedes, amigos, tanto consejos como la visión de Fernando Cruz, el presidente de Novartis. ¿Qué les parece si vamos rapidísimo con Alma Beltrán, que ya nos tiene consejos de comunicación estratégica y reputación? Hola, hola, ¿cómo estás, Alma Beltrán? Muy buenas tardes, no sé si me escuchas. Bueno, creo que todavía no está conectada. Bueno, aquí la veo conectada. Alma nos va a hablar sobre temas corporativos, sobre temas de comunicación, sobre estrategia. Creo que ahí tiene algunos problemitas con su audio, pero en unos momentos se va a conectar. Espero que me tengan paciencia porque este programa está completamente en vivo y listo. A ver, ya está aquí. Bueno, Alma Beltrán. ¿Qué creen que no? Creo que tiene problemitas. Pero quien también me acompaña, ahorita regresamos rápido con Alma Beltrán. Pasemos al resumen de los mercados con Marisol Huerta. Marisol, ahora sí te veo conectada y te veo lista, amiga. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿qué tal? Bien, buenas tardes al auditorio. Aquí ya lista para los mercados. Perfecto, adelante, pues, platícame, ¿qué nos tienes para hoy? Pues mira, el día de hoy las operaciones están relativamente mixtas, seguimos con la misma tendencia que hemos platicado toda esta semana. La verdad es que los inversionistas se mantienen neutrales. El Nasdaq pues ahorita está subiendo ligeramente 0.07%, o sea, prácticamente nada. El S&P está en 0.02%, el Dow Jones está en 0.9%. Todos ellos, bueno, pues están reaccionando un poco a los datos de nómina, de esta tasa de desempleo que se publicó hoy en la mañana, en donde, bueno, pues nuevamente se salió a la luz que bueno, que sigue creciendo. El dato fue por arriba de lo esperado, fueron 2.8 millones de solicitudes que se dieron, con lo cual ya estamos sumando 36.5 millones de desempleados en Estados Unidos en las últimas 7 semanas. Y bueno, ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que la recuperación de la economía de Estados Unidos va a tardar más tiempo de lo que se estaba esperando. Entonces, esta situación pone a pensar a los inversionistas si no se estarán adelantando, si no estarán sobreestimando un poco la situación. Y eso es lo que los lleva a tomar utilidades ante considerar que está muy sobreadelantado, por así decirlo, o sobre comprado el mercado, y que es mejor esperar a que comiencen a aparecer datos un poquito más reales o cifras económicas que muestren que en realidad toda esta ola de estímulos económicos que se ha venido dando estaría apoyando la recuperación de la economía. Entonces, bajo esa situación es que se mantienen muy laterales, solamente siguiendo oportunidades que ven ahí de compras de salida. Y bueno, pues yo creo que así es como vamos a finalizar esta semana. Y por otro lado, en el caso de México, la bolsa está presentando un ligero retroceso, está cayendo 0.9%. El dólar
También se encuentra en niveles estables, está en 23.95, un retroceso de 1.03%. Aquí lo relevante en el mercado en México solamente es el anuncio que ya se esperaba también, la baja en tasas de interés que está dando Banco de México hace prácticamente una hora, en la que la bajó a un nivel de 5.5 desde 6%. Esta tendencia de tasas de interés, bueno, pues es algo que estaría siendo utilizado para apoyar e impulsar la economía. También dentro de lo que destacan en el discurso los funcionarios de Banco de México es que van a tener mucho cuidado con respecto al desempeño de la inflación. Ellos están esperando que se ubique en niveles de 3%. Sin embargo, bueno, pues saben que los riesgos se mantienen inciertos, no saben que pueda seguir hacia adelante. Entonces, consideran que van a estar vigilando todo el entorno económico porque la situación aún no se ha definido, y bajo esta situación es que ellos señalan que van a tomar las acciones que se requiera con base a la información que se vaya generando en el mercado para que ellos puedan actuar de la forma pues más precisa o de la mejor manera posible y anticipar cualquier situación de debilidad para la economía mexicana, más a la que ya, digo, ya se ha señalado. Y bueno, pues prácticamente esto es lo que hay el día de hoy en los mercados. Muy bien. Oye, amiga, quería hacerte una pregunta y quisiera ahí me tuvieras paciencia porque analizando, buscando, ¿qué tanto hay un riesgo de deflación? ¿A qué se refiere este término? ¿Crees que por el tema de los combustibles puede haber una baja en precios o esto no es probable? Pues mira, nosotros ahorita sí hemos, bueno, los últimos datos de inflación, la última quincena sí esta fue negativa. Deflación es básicamente que la tasa de inflación sea la baja, que los precios sigan bajando. Nosotros creo que todavía estamos un poquito lejos de eso, o sea, hemos observado en el caso de México, sí que esta está tendiendo a la baja, pero todavía estamos en niveles de 2.1%, creo que es de forma anualizada, y la verdad es que a lo que estamos viendo, lo que se está previendo, los economistas ven hacia adelante, es que más bien tengamos una presión en precios. Recuerda que ahorita hay problemas de distribución en muchas de las cadenas, y esto lo que puede provocar es que los precios suban. ¿Por qué? Pues porque los costos para poder conseguir tu producto básico puedan estarse incrementando por esta situación de desabasto. Entonces, más bien aquí lo que se está previendo en el caso de México es que los precios puedan continuar al alza. Hace unas semanas escuchábamos que el huevo estaba en niveles altos. Tú vas al súper, digo, tú no vas, pero en tu casa la gente que acude se da cuenta que productos básicos como el jitomate, como algunos digamos básicos para la alimentación están elevados. Entonces, ¿y esto por qué? Pues porque no están pudiendo entrar al mercado, y bueno, pues ya sabes, es un proceso de oferta y demanda, y lo que está provocando es que la gente también se aproveche y que te suba porque dicen, no, pues es que no hay, no pudieron entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos momentos para México no lo estaríamos viendo. Sí es un tema que puede surgir en Estados Unidos, por ejemplo, en donde ahí aparte de deflación se está hablando de tasas de interés negativas, que es una discusión que se trae ahorita. Ya sabes que Trump siempre se anda peleando con todo mundo, y también con el presidente de la Reserva Federal trae ese cuestionamiento, ¿no? Las tasas en Estados Unidos están muy bajas, están prácticamente en cero, y Trump ayer le decía a Powell, bueno, pues hay que aceptar este regalo de tasas negativos, hay que permitir que las tasas se vayan hacia atrás para que la economía pueda avanzar. Y bueno, pues es un tema de análisis económico que tendremos que discutir, pero bueno, definitivamente tu pregunta sobre México, aquí sí no lo vemos ahora, por el momento que se acerca. Muy bien, como siempre, el comentario de una experta, Marisol Huerta, analista sino del Banco B por Mar. Muchas gracias, Marisol, por este reporte y aclararnos estas dudas. Que estés muy bien, hasta luego. Un abrazo. Pues ya escucharon, amigos, deflación y el reporte de las bolsas. Ahora, ¿qué les parece si pasamos con Alma Beltrán al tema de comunicación estratégica y reputación? Ahora sí, creo que ya me escucha muy bien Alma Beltrán. Ya tengo su micrófono listo. ¿Cómo estás, Alma? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. Muy buena tarde. Encantada de estar aquí en tu programa y saludos también a tu audiencia. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy en temas de comunicación estratégica y reputación? Pues mira, hoy me gustaría comentar sobre la comunicación y el manejo de crisis en las pymes. Y te voy a comentar por qué. Le voy a dar el crédito aquí a mi paisano, Carlos Fernando Guerrero, que la semana pasada nos escuchó. Él tiene un negocio de servicios de impresión de anuncios y herramientas publicitarias. Nos escuchó desde Baja California. Y me dice, oye, amiga, pues qué padre que
que des recomendaciones para los corporativos, pero que las pymes no comunicamos. Dije, tienes muchísima razón. Y además que, pues, como sabemos, las pymes representan pues casi el 70% del PIB de nuestro país. Entonces, ahora tengo tres consejos claves de comunicación y manejo de crisis para las pymes. ¿Qué te parece? Perfecto, adelante. Mira, el primer paso clave que quiero recomendar a las pymes para el manejo de la comunicación en tiempos de crisis es que detecten sus principales riesgos en conjunto con su equipo. Les he dicho de manera reiterativa, es relevante que los directivos de grandes, medianas o pequeñas empresas trabajen con sus equipos internos. Ellos tienen muy, muy buenas ideas. Y en conjunto revisen dos puntos claves. ¿Cuáles son sus riesgos, tanto en sus acciones como en su comunicación? Y detectar también su principal producto o servicio a ofrecer. Es decir, el 80-20 de lo que se deben de enfocar. Cuando me refiero al tema de qué comunican, pues es algo muy factible. Así tengan uno, dos o tres trabajadores o colaboradores, pues es muy importante revisar qué estamos comunicando, qué les estamos diciendo, cómo les estamos planteando la situación de la empresa y hacia dónde va en esos tiempos. Y sobre todo, pues qué es lo que vamos a hacer en conjunto. También es muy importante que vean qué están comunicando a sus clientes, tanto en lo personal, en sus redes o por WhatsApp. A lo mejor tienen una campaña que no es pues lo más responsable o lo más empática en tiempos de crisis, pero también a lo mejor están ofreciendo algún producto que no es el más adecuado en este momento. El segundo punto es crear un mecanismo para ofrecer el servicio de manera segura y de preferencia pues digamos, a distancia o de manera efectiva. Y aquí quiero comentar brevemente el caso de una empresa que he estado apoyando en ese proceso. Es Vital Fit, es una empresa de servicios de pedicure clínico y rehabilitación física. Sus dueños y colaboradores son Tere y Enrique. Ellos están certificados y tienen estudios profesionales. Y aunque daban su servicio profesional en un local, pues no estaban preparados a un entorno como una cuarentena y una pandemia, ¿no? Entonces trabajamos con ellos analizando pues cómo pudieran seguir ellos o trabajando o enfrentando la situación. Y se diseñó un modelo muy interesante, el de urgencias médicas, porque resulta que hay un cliente o paciente especial que tienen, que es el diabético, que puede tener alguna urgencia en estos tiempos de cuarentena. Entonces se trabajaron con exhaustivos protocolos de atención para preservar la salud de Tere y Enrique, y así como la de sus clientes. Y de alguna manera se creó un modelo de atención para que ellos siguieran operando de manera específica y a domicilio. Entonces en este caso, aunque la pandemia está afectando a las pymes, pues tienen un modelo de gestión que les permite enfrentar estos retos, ¿no? Enfrentar la crisis y de alguna manera les permite guiarlos y saber cómo reaccionar ante las amenazas que puedan surgir. Y el tercer punto es crear redes de alianzas con proveedores y clientes. Es muy importante que estemos todos unidos, trabajar en una cooperación estratégica, incluso pensar en los mismos competidores. ¿Por qué? Porque pues todos estamos en la misma tormenta, ¿no? Y un ejemplo, ahorita escuchaba el caso que te decía Lorena de Villarreal de Coca-Cola Company, pues ellos se unieron con sus competidores para apoyar a las tienditas. ¿Por qué? Porque esas tienditas forman parte de su cadena de valor. Entonces, igual, si yo soy una pyme y a lo mejor pues no tengo pues los grandes mecanismos o asociaciones para apoyarnos, pues puedo trabajar con otra empresa de enfrente, otra empresa de amigos, con mis proveedores, para generar alianzas y ayudarnos de alguna manera a enfrentar la situación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estas son las principales y pues espero que sean útiles para nuestros escuchas y amigos pymes. Oye, Alma Beltrán, ¿qué... interesante, la verdad, pero sobre todo me llama la atención el pensamiento tan estructurado que pones
en estos tres puntos que le puse mucha atención y los apunté: detectar riesgos, mecanismos de servicio con distancia o a distancia o de manera segura, y también crear redes y alianzas pues con los proveedores, pero ponías el ejemplo también de la competencia incluso, ¿no? Entonces, la verdad es que me dejas pensando mucho, pero el punto que veo central para las pymes es innovar, que se den cuenta. Yo pondría énfasis en este segundo punto: la gente no quiere que le entregues personalmente, ya se acabó ese periodo, por lo menos por los próximos meses. Tu negocio creo que debe ser enfático en esto, en la distancia, en la sana distancia, y cómo tú como empresa te estás asegurando que sean, que tengan tu personal cubrebocas, que no ensucien, no sé, o que no puedan contaminar de alguna forma el producto. Yo pondría mucho énfasis en esto que nos pones en el segundo punto, Alma, y en detectar riesgos. Ahí no me queda como un poco claro estas dos vertientes que pones, tanto como los riesgos como el otro. ¿Qué me podrías decir ahí para aclararlo todavía un poco más? ¿Por qué identificar riesgos? ¿Qué se nos puede salir de la mano? ¿Qué nos prevendrías tú? Mira, en un proceso, un modelo de gestión de crisis, es importante prever escenarios, o sea, ¿qué me pudiera pasar? Y me voy a regresar otra vez al caso de Vitalfit. O sea, trabajamos un escenario en tiempos, digamos, de la pandemia, en las tres fases. Entonces, ¿cuál era un escenario así muy crítico para el equipo de Tere y Enrique? Tere y Enrique son los dos únicos integrantes de la empresa. Si uno de ellos se enfermaba, la empresa pues ya dejaba de funcionar alguno de los dos servicios que ofrece, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaría esto económicamente? ¿Qué harían o qué comunicarían a sus clientes si pasara esto? Y otro escenario también era, bueno, eso es lo más crítico. Entonces, ¿cómo me tengo que cuidar? ¿Qué equipos tengo que tener? Se compraron unas máscaras especiales, se compraron unas batas especiales, y esto en alianza con su proveedor, porque le dijeron al proveedor, yo no puedo invertir mucho. El proveedor le dijo, no importa, yo ahorita te doy este crédito, etcétera, porque eres buen cliente. ¿Sí me explico? Entonces, te enfocas en ese principal riesgo, porque si alguno de los dos se enfermaba, dejaban de funcionar tu empresa, que es lo que pasa por lo regular en las pymes. Entonces, su enfoque fue en ser muy exhaustivos en su protocolo de atención, pero sobre todo de prevención. E hicieron un protocolo especial para sanitizar, aunque ya lo hacían, pero reforzaron ese protocolo. Exacto. ¿Sí? Entonces, es uno de los puntos. No sé si así queda un poco más claro. Sí, la verdad es que muy buenos estos consejos. Y en el tercer punto que mencionabas, que es crear redes y alianzas, yo también pondría ahí, Alma, un poco de énfasis en tener sensibilidad, ¿no?, con proveedores, con la gente, porque cuando una empresa, sea grande, pequeña o de cualquier tamaño, sacrifica sin mayor medida, solo por los números, a los proveedores o a sus empleados, creo que ahí se empieza a perder parte del valor que podría generar como organismo empresarial. Y esto que tú llamas alianzas, creo que sí, es mejor llegar a acuerdos, a buenos acuerdos, y no decir, pues yo ya no puedo pagar, ni modo, o te renegocio a la baja los productos, o ser como a veces tan rudos en el tema de los negocios, ¿no? Creo que las alianzas es un mejor método. Sí, sí, es lo mejor. Yo lo que he estado observando, y por otros colegas y amigos que me han comentado sus casos, y en lo personal también, pues hay algunos proveedores que te dicen, cierro la llave, no puedo, no me están pagando mis clientes, o sea, esos mismos clientes no les están pagando, no tienen ingresos. Entonces, lo primero que hacen, no le voy a pagar ahorita al proveedor. Lo mejor es negociar con el proveedor, hacer acuerdos, oye, ¿cuándo te puedo pagar? ¿Qué tanto porcentaje? Porque entiendo que algunas pymes pues privilegian pues que ellos puedan tener algún ingreso y pagar a sus 2, 3, 4 o 5 colaboradores, ¿no? Perfecto, pues antes de que te nos vayas, muchas gracias a la gente que nos comenta, Renata Mata, que manda saludos y también nos manda sus opiniones, que haya más humanidad. Patricia Pacho Ruiz, que nos dice que anda por aquí, muchos saludos, Pati. Mariel Medina, que nos manda también saludos, fuerte abrazo. Y bueno, Carlos Alberto Sánchez, que nos agradece la respuesta. Carlos Fernández,
Guerrero dice, me gusta mucho el tema, me gustaría escuchar más. Pues excelente, vamos a tener aquí a Alma todos los jueves en punto de las 2:20, a veces un poquito antes o un poquito después. Alma Beltrán, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden pedir recomendaciones de comunicación, de estrategia, de relaciones públicas? Sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en LinkedIn como en Twitter, con mi nombre en Twitter, Alma Bel, y en LinkedIn, Alma Beltrán, con mucho gusto, y en www.linkscomunicación. Con mucho gusto, pues estamos para apoyar en este momento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alma, y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Encantada y buen provecho. Buen provecho. Amigos, pues estamos llegando. Carlos Fernando Guerrero, muchas gracias por tus comentarios. Dice que le gustan que alguien reconozca la fuerza económica que se tiene. Ay, voy a silenciar un poquito la llamada con Alma porque se está... A ver, denme un segundito. Listo. Pues ya estamos llegando al final de esta emisión de Ideas de Negocios. Hoy tuvimos Coca-Cola, Novartis. Y pues le doy muchas gracias a Carlos Fernando que nos dice que le gusta que alguien reconozca la fuerza económica de las pymes. Claro que las hay. Busquemos soluciones, aportes. Si ustedes tienen una pyme, ocupen esta área de mensajes para decir que venden, que producen. En algún momento alguien puede identificarlos, puede buscar su producto. Y bueno, aquí hay una oportunidad. Me da mucho gusto que estén conmigo de lunes a viernes, 1:30 de la tarde, aquí en el Facebook de Miguel Payares, periodista. Gabriela Romero nos manda saludos. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas tardes. Pues ya estamos llegando al final de esta emisión. Mañana tendremos más noticias e ideas de negocios. Si ustedes tienen alguna empresa, algún negocio, algún tema relevante, no duden en contactarme. Ocupemos estas plataformas para difundir no solo su mensaje, sino también recomendaciones, temas que sean útiles para nosotros. La verdad es un placer que me acompañen hasta el final de esta emisión. Voy a tratar de contribuir y seguir abriendo estos espacios. Recuerden que también tenemos otro espacio que si tú eres experto en ventas, experto en marketing, experto y quieres aportar algo, también tenemos el programa que se llama Aprendiendo de Todos, que se transmite los miércoles a las 8 de la noche. Lo pueden ver aquí en mi página de Miguel Payares Periodista, también en YouTube. Estoy como Miguel Payares. Pueden encontrarlo, hablamos con un coach de negocios. Si ustedes tienen alguna expertise, pues esta es la oportunidad. Muy buena tarde, muy buen provecho y nos vemos mañanita. Saludos a todos, Gaby, Carlos, Laura, Renata, Manolo, Edgar Eslava y pues a todos los demás que estuvieron por aquí. Un abrazo y hasta mañana.